La largada es bastante pareja, el propio Ollantepuy como siempre queda último. Viene por el centro de la pista el caballo Christopher a la delantera, lo persiguen Unlimited y Ponto Dogme. El pariente corre cuarto, Gran Corredor quinto, Pataquero sexto, luego Gran Equipo, Don Rocco, después lo hace el caballo El Zapador, por dentro Tierra de Fuego con el ejemplar Cafir, penúltimo Don Giacomo y último Ollantepuy. 23-2, los primeros 400, gran premio a Socrinca del 96, está dominando Christopher la carrera, insiste Unlimited por fuera para el segundo puesto, en el tercero corre Gran Corredor, cuarto Ponto de Eume, luego corre Gran Equipo, después Pataquero, más atrás lo está haciendo el pariente con Cafir, luego está corriendo el Zapador con Don Rocco y Tierra de Fuego, penúltimo Ollantepuy y último, está quedándose bastante lejos el caballo Don Giacomo. 48 segundos exactos, los 800 cuando ataca Gran Corredor por dentro y por fuera el caballo Unlimited, desde el fondo comienza a descontar ventaja el caballo Ollantepuy y también Gran Equipo que se cuela por dentro para el tercer puesto, está dominando Unlimited la carrera en el segundo, corre Christopher, ataca para el tercer puesto Gran Equipo, allá viene Ollantepuy desplazando con Tierra de Fuego cuando se acercan a la última curva en 1-12-4. Entran en la recta final, pasó de un viaje a Ollantepuy a liquidar la carrera. Fácil el caballo Ollantepuy con Douglas Valiente, 220 bolívares a ganador. Viene Tierra de Fuego para el segundo puesto. Ollantepuy solo, como la segunda línea del Caribe Palma, que se ha ido de 1000 puntos el Caribe. Segundo Tierra de Fuego, tercero Unlimited, cuarto Gran Equipo, quinto Christopher, sexto Gran Corredor, luego Don Rocco, Don Giacomo, Cafir, El Zapador, Pataquero, penúltimo El Pariente y último Ponte de Eume.